Good evening, class. Good evening, Miss. Hello, hello. Good evening, everyone. ¿Pueden escucharme? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Okay, excellent. Yeah, Miss. Thank you. Deme un segundo que estoy teniendo problemitas con lo de la cámara, pero ya vamos a arreglar eso. Okay, bueno, thank you everyone for being here. Muchas gracias por estar acá. Thank you very much for your punctuality. Yo voy a tener mi cámara apagada un momentito, solo porque no me cargue. Estoy desde otra compu y tengo que arreglar un problemita aquí. Pero hopefully ya va a cargar. Hopefully. Solo son cuestiones de drivers que tengo que instalarle. But we're gonna do it. Okay, déjenme ver. Tengo aquí en cuanto... No me han actualizado sus notas. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, intentando finalizar el ahora la plataforma. Vamos a ver lo del review de la plataforma que tenemos ahí. Y porque ya nos falta solo la section 5, I think. Solo estamos pendientes con esa sección, ¿verdad? But I think that's el examen final. And we're gonna do it. Bueno, vamos a empezar con la asistencia. I'm gonna start with attendance. Miguel Antonio, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Miss, una pequeña consulta. ¿El curso cuándo en sí es que finaliza este módulo? Jueves. Este jueves, Miss. Uh-huh. Qué rápido, no sentí como... Ay, no, qué rápido pasó el tiempo. Gracias, Miss. Ok, you're welcome. Yes, y a jueves estamos finalizando. Ok, recuerden siempre tener los micrófonos apagados, a menos que... Acabo de apagar los que estaban ahí. Pero a menos que queramos decir algo, ¿verdad? Porque interfiere. Bien, vamos a continuar ahora sí con la asistencia. Así que ya saben, dicen present o dicen I'm here. Yo les repito, mi cámara está apagada por unos inconvenientes que estoy teniendo porque estoy desde otra máquina. Pero ya en un momento... lo arreglo. Ok, vamos con la attendance. Alicia Pérez Gavidia. Present. Okay. Dame un segundito. Hoy es 20, ¿verdad? Ok. Ana Cristina Peña de Paz. Present. Excelente. Andrea Marcela Mejía Rivas. Present. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Claudia Yasmín Najarro Rivera. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Present. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Present. Eda Margarita Flores Martínez. ¿No está Eda? Ok. Esperanza Isabel Pides Barrera. Present. ¿Me confirman ahí por qué no están presentes con audio? Please. Las personas que no tengan audio y micrófono encendido me dicen por qué están de oyentes. Riquelme Ezequiel Ventura Chacón. Present, Miss. Glenda Lizeth Guzmán Morán. I am here, Miss. Okay. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Heidi Elizabeth Castro del Cid. Aite, perdón, Aite. ¿Dónde está? Herbert Manuel Alquintanilla Platero. I'm here, Miss. Irma Yamilet Sánchez Varela.
Kevin Eduardo Flores Sánchez. María Mercedes, no, María Magdalena Méndez Méndez. Present, Miss. María Mercedes Valencia de Padilla. Present, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Present, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Present, Miss. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Noé Ezequiel, ¿está por ahí? Ah, se escucha suavecito. Okay. Reina Margarita Arana de Serrano. Present, Miss. Okay. Roxana Gabriela Santamaría González. No. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Present. Stephanie Brenda Lee Vázquez Méndez. I'm here, Miss. Okay, perfect. Bueno, tengo bastante inasistencia del día de hoy. ¿Sí? Esperamos que eso se pueda. Dígame. Lo siento, no tenía mis audífonos a la mano cuando me pasó asistencia, pero ya los conecté. Ah, ok, excelente. Thank you for letting me know, Eda. Thank you. Tengo bastante inasistencia el día de hoy. I don't know why. Tengo Carlos, me faltan varias personas. ¿Qué será? ¿Que se me quieren retirar ya? My God, si ya nos falta una semanita. Apenas 4 días, 4 more days, and then we finished, and that's it, se acabó, we finished. Bueno, vamos a empezar con los que estamos, porque somos los que estamos los que somos, dicen, ¿verdad? Okay, now I'm gonna go here, let me see, les voy a compartir pantalla. El listening parece que ya lo habíamos hecho, sí, el listening ya lo habíamos hecho del examen, así que voy a compartirles. Acá. Okay. El listening ya lo teníamos hecho. El orden correcto habíamos dicho que era 3, 4, 2, 1. Ok, repito el orden. 3, 4, 2, 1. Ahora voy con lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es complete the conversation, ¿verdad? Well, we have lots of tomatoes. Let's make. Any or some? ¿Cuál sería? Tomatoes. Es positivo, ¿verdad? Some. Ok, do we have, es pregunta, ¿cuál sería lo mejor? Any lemon. No, we need to buy. Any. Do we need to buy any? O some. Some, porque es afirmación. We need, afirmación también sería. Some. We need some lettuce. I don't want. Ese es negativo. Any. Okay. Amanda, then let's get some olives. No, I don't want, negativo. Any olives. But let's put some. Okay. Lo compré en it. Enviamos. Vaya, repetimos lo que es. Some. Any. Some. Some. Any. Some. Any and some. Ok, pasamos acá de nuevo. Vamos a ver según el orden de adverbios de frecuencia que estuvimos viendo, que si estas oraciones son correctas o no. Never I play soccer.
Es correcto. Incorrect. Okay, ¿cuál sería la forma correcta? I never play soccer on weekends. I never play soccer on weekends. They usually study English at night. Correct. Correct. Sometimes she feels very tired. Correct. Correct. Porque correct, I mean, sometimes es el único que se puede, ¿qué? Modificar el orden en el que tiene que estar. Exactly. He often call her in the morning. Correct. Estamos seguros. Correct. No. ¿Qué no sé? El verbo. ¿Qué pasa con correct. El verbo? Es incorrect. El verbo no está. Correct. Sí, ahí está el verbo. Correct. No es ¿están seguros? Correcto. Vaya, yo le voy a poner correct. Ah, correct. ¿Qué dijo Miguel? Correct. ¿Qué dijo Miguel? Que el verbo no está en tercera persona, oh, por ende okay. Es incorrecto. Ok, ahí está, correcto. You listen to me hardly ever. Incorrect. La novela de fondo se escucha bien fuerte. You hardly ever listen to me, ¿verdad? Vamos a ver. Pero es correct. Es correct, el otro, ese era correct. He often called her in the morning. ¿Qué pasó, Miss? ¿Qué pasó de? ¿Por qué, Miss? Ese es era correcto. Correct. Que ellos lo han puesto mal en la plataforma, entonces. Está incorrecto para mí. He often calls her. Aquí tendría que ser con S. Ah, calls. Entonces ellos lo tienen incorrecto en la plataforma. Yeah, that's the problem. Porque no, no tiene sentido. Porque la nos están mal educando. La tercera persona no está presente, ¿verdad? Bueno, continuemos. El siguiente dice, go over the WH question words. What do they mean? Choose the best meaning. Who? We talk about time, place, people, choice, thing, or objects. People. People, correct. Where we talk about? Place. Plus. Exactly. Agradezco mucho a las personas que están respondiendo, pero también me gustaría escuchar otras vocecitas ahí, a ver cómo estamos, que terminamos el examen o no lo terminamos. Bueno, aunque no lo hayan terminado, ¿verdad? Pero eso ya lo hemos visto. Gwen, ¿hablamos de? Time, cuando tiempo. Which we talk about? Okay. Choice. Choice, elección. Choice. Which is cuál? What we talk about? Thing, the object. Thing, object. Vamos a repasarlo. Object. People, place, time, choice, thing, or object. What? Vamos a la siguiente. I am very hungry. I right now. Oh, aquí tenemos que utilizar read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word, no capital letter or period needed. Ok, vamos a utilizar can or can't. Tengo mucha hambre. ¿Podría? I can. Chira. Ok. A chira, una el animal, la chita, chira. Can't run very fast. Chita. Can't. Can't. Negativo. Yes. Es positivo. Okay. Can. Yeah, chiras can run very fast. Es una pregunta, María. Can't you help me or can you help me? Can't. I do my... Do my homework is too difficult. Por lo tanto, me está diciendo que puede o no puede hacerlo. No puede. Can't. I baby drive a car. ¿Puede un baby drive a car? No puede. Es can't. No puede manejar. Can't. Así como vamos con la tecnología, al rato pueden. Ok. Con que ya están los perritos aprendiendo a manejar. ¿No ve que ya hay perritos que hablan, que tienen un set que les ponen en el piso para que puedan hablar y ellos presionan lo que quieren decir? Está interesting. Sí, al rato ya nos comunicamos con ellos bien.
Yes, yes. Me va a decir que no le gusta la comida que yo le doy. Vamos a ver un participante que se llame Firulais. Imagínese hablando inglés. Yeah. Ok. Bueno, vamos a tener aquí la siguiente pregunta. Linda, vamos a poner auxiliar y el verbo que va, iría correcto, ¿verdad? Entonces acá tenemos cuatro opciones to choose from. Entonces, Linda sería do, obviamente el primero, y el segundo sería lives o live. Live. Por lo tanto, es este, ¿verdad? Live. Do you live? Linda, do you live in an apartment? No. Vamos a escoger un negativo, que sería ¿cuál? I don't. Sería live o lives. Lives. Don't live. No. Live. Es primera persona. Don't live. No. Live. I live in a house. Pregunta. ¿Cómo es it? ¿Cuál es el auxiliar para tercera persona? Does it. Y sería haves o have. Have. Porque va en su forma base, ¿verdad? Have. Yes. It. Does. That sounds nice. You. Live. Tú, obviamente, primero, ¿verdad? Y el otro sería. I don't live. I live with my family. That sounds nice. Do you have el verbo en forma base. Do you have? Yes, I do have. I have for 6 days. Really? That's your house. Aha, that's how. Okay, does your house have any bedrooms? Yes, it. Does, porque es auxiliar de it, yes, it has, it, porque es con it, ¿verdad? Me faltan dos. You, ¿sería auxiliar para you, do or does? Do you have your bedroom? Yes, I. Do. Do. I do. Okay, ahí lo tenemos. Repasamos lo que es. Do live es la, o sea, la primera es la número 3. La segunda es la número 2. Do live. La tercera es la número 4. La quinta es la primera. En English, Miss, para. The first one is the first one. Yes. The first one is the first one. The next one is the second one. The next one is the number 3, the third one. The next one is the second one. Second. The next one is the first one. Next one is third one. And the next one is second one. And the last one is the last one. Okay. Y ahí ya topamos, miren, aquí dice siguiente, so it's the end, right? So no more to do there. But because we're not there yet, we're here. Miguel, tell me. I have a question, miss. ¿En qué nivel nos van a enseñar los números así como primero, segundo, tercero? No lo sé, pero puedo ayudarles. Deme un segundo, ya los atiendo. Ok, miss. Ok, so vamos a continuar y nos vamos a ubicar aquí.
ejercicio, the pronunciation can and can't. Okay, let's listen to this one. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when using can and can't. Let's start by listening to the pronunciation of can and can't. Can and can't. Notice the pronunciation of can and can't. I can act, but I can't sing very well. This is a very simple pronunciation. If you notice the positive statement, I can act, above the word, you can see how that is pronounced, can, as the pronunciation symbol. On the other hand, the negative statement is pronounced differently. We will pronounce it as can't. Another tip that I would like to mention here is when it comes to negative statements, which are contracted, we can also follow the simple rule. If there's a contraction which ends in nt, you can think of extending that n. Let me illustrate that. I can't sing very well. This trick can also help with pronunciation. English pronunciation is not an easy topic and it requires a lot of listening and practicing. I would like to encourage you to practice these two simple phrases. Practice by listening and repeating. Do this several times until you feel like it's not difficult for you. Yo hablando y con el micrófono apagado. I'm sorry. Bien, les decía, tenemos can and can't, ¿verdad? La pronunciación de estos dos es muy leve la diferencia. We have can, que termina en N, y we have can't, right? Can't. So repite después de mí, can. Con can. N, can, no, solo can hasta la N. Can. Can. Y luego can't. Can. Kent. Kent. Lo hacemos con el sonido de la T al final. Vamos a ver este otro Kent. Para ver las formas. Luego vamos a hacer una pequeña actividad sobre Hi, sus everyone. Habilidades. Vamos a hablar sobre las habilidades de ustedes. In this class, you'll learn to ask and answer questions using can for ability. Let's get started by listening to a conversation titled, I can't sing very well. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. I can't sing. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Now let's analyze the examples on this chart. Antes de que analicemos los ejemplos, vamos a hacer una pequeña práctica de la pronunciation, okay? Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. Esto lo vamos a decir junto, okay? At all. At all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. ¿Necesitan que repita una palabra o les mando el audio al WhatsApp group? Miss, solamente ahí corroborando. Deme un segundo. Vamos con Miguel y luego Noé porque se me chocaron. Dígame, Miguel. Solamente corroborando sería sin at all o alone. At all. I can't sing at all. At all. Con L al final. At all. At all. Thank you, miss. Yes. Noé, tell me. Sí, era eso lo que quería preguntar.
Oh, the same thing. Okay, perfect. Dos pájaros de un tiro. Okay. Si no, les mando la pronunciation. Bueno. Okay, aquí estamos. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh no, I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, ahí tienen el audio para que puedan ir a los breakout rooms. Si le toman un screenshot de pantalla, se los agradecería un montón. Ok, se lo hice un poquito más grande la pantalla, ok, para que podamos ir a practicar. Le voy a habilitar el compartir pantalla para que puedan hacerlo también. Let me, ¿dónde está? Tomamos turnos para practicar y ahí estamos. Thank you. Noé, Dayana, ¿aceptamos las invitaciones, please? No, no le llegó la invitación. Ah, su cámara. Miss, tuve un pequeño inconveniente. La plataforma me sacó del grupo en el que estaba. Hello, Miguel, ¿qué me le pasó?
La plataforma me sacó de la sala 3 en la que estaba. Okay, ahorita le ayudo. Sorry, miss. It's okay. Ahí está. Thank you. You're welcome. Antes que no ha tocado grupo con ella y ella a veces está solo de oyente. Ok, entonces si quieren empezamos individual. Está bien. Bueno, inicio yo.
Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Bueno, voy yo. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Will you can too? Oh, no, I can sing at all, but I can't play the piano. So maybe we can enter the contest? Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Next. Voy yo. Tal vez a chance. Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let us enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can't do? Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. No lo ubico, thank you. No, es at all. Con L al final, at all. At all. Oh, no. I can't sing at all. ¿Cómo lo pronuncia? At all. Yes. Oh, no. I can't sing at all. At all. Hello, miss. How are you? I'm good. The practicing? Of course, miss. Okay, perfect. ¿Y por qué okay. Se callan cuando yo vengo? ¡Qué barbaridad! Usted nos pone nerviosos, miss. Ya me di cuenta. No, pero ahora le toca a Rina y a la otra muchacha. Estábamos practicando ahorita, Kevin. ¿Y quién se fue? Dinora creo que se fue. Dinora. No, ahí está, no me diga eso. Ah, es que como, perdón, es que como me sale aquí por la parte donde está. Sí, oh, okay, it's okay. Okay, let's practice. Oh, ¿quién entonces? ¿Dinora? Comience, Rim. Ah, ok. ¿Qué usted hace, Kayla? Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter.
Hello. 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 Hay un problema de la cámara. So I'm back. Estaba instalando los drivers. Sí, estaba instalando los drivers para que no me diera problema. También veo a su compañero que sale detrás de usted. ¿Verdad? Siempre. Es que bien amable él. Oye, ¿dónde está? Se fue. Ah, se fue. Lástima. Por ratos aparece y por ratos se va. Sí, es que es miedoso. No le gusta que lo descubran. A Stevie no le gusta a su compañerito estar atrás. Exactly. Ok. Bueno, vamos a continuar. No, me está metiendo miedo. Vamos a continuar, and we're going to talk about Ken and Kent for abilities, okay? So that's the topic we're discussing today, and we have Ken. Wait a minute. We have Ken, and we have Kent. And this is for ability, to talking about an ability. Miguel, tell me. Miss, en el video que acabamos de ver, yo tenía una duda. Fíjese uh-huh. que estaba viendo que el señor ponía Kent, pero con dos N y una T. No sé si eso era correcto o es un error, o y que no alcancé a divisar lo que él quiso dar a explicar, perdón. Es así. Exacto. Ya, yeah. Puede ser cualquiera de esas tres formas. Bueno, estas dos son del mismo, ¿verdad? Negativos. Negativos podrían ser can't, cannot, o separado can not. Cualquiera de las dos formas. Yo utilizo can't, ¿ok? Can't, o sea que puede ser can't, can't not y can not. Correct. Thank you, Miss. Okay. La estructura para organizar una oración con can't o can't es la que vemos acá. We have subject, we have verb, auxiliary verb, que en este caso el can es un auxiliary o un verbo modal, okay? And then we have a verb and then we have a complement. No vamos a entender el can como un verbo, okay? Como un verbo principal o la acción principal. Porque si yo solo digo I can soccer, no se entiende. Yo puedo soccer, no se entiende. Tiene que decir, I can play soccer. En este caso, play va a ser el verbo principal de la oración. Okay. Ahora, algo muy importante que quiero que tengan en cuenta, y es que con la tercera persona, aquí no van a haber cosas distintas. Siempre va a ser can, y el siguiente verbo continúa sin una S. Porque el verbo can no se modifica, el auxiliary can no se modifica, ni tampoco se modifica el que esté a la par de él. She can play the piano. ¿Ok? Eso se los explico porque en otros momentos hemos hablado de reglas donde se le agrega la S. ¿Se acuerdan? Que se le agrega la S, que los auxiliares, que la tercera persona y así. Otro ejemplo puede ser they can speak English. Oh, sorry. English. ¿Ok? Now, podemos hacer negativas. Va la misma estructura, solo que con can't. ¿Ok? Vamos a hacerla aquí en formato negativo. I can play soccer. En negativo sería I can't play soccer. La siguiente, she can play the piano, sería she can't play the piano. Y luego, they can speak English. They can't speak English. ¿Ok? ¿Soy el único o escuché que decía cuando en las positivas, chicken, de pollo? Sí, suena similar, pero es she can. El otro es chicken. Compañero, tiene hambre, ¿verdad? Yeah. No, no me ha dado hambre. No puedo comer por el dolor del pecho. Oh, my God. Qué barbaridad, compañero. Solo usted jugo. Usted por parte se enferma. No, estrellé el carro. ¿A dónde usted? Creo que se los dije el sábado pasado. Que. Sábado no tuvimos clase. No, pero les dije que el sábado pasado me accidenté. Sí, sí, lo comentó. Lo hice torta. Yo creí que ya andaba jugando así, fútbol, que así ya que si a alguien le sobra, ajá, cabal, me acaba de recuperar de jugar fútbol.
Y si alguien le sobra unos $1,000 por ahí, bienvenido. Ah, sí, ahorita. Sí. De la cuenta, depositarlo. Uy, justo yo hoy decía, ¿y de qué será que me sobran estos 1,000? Dije yo, entonces, cabalito, imagínese. Cayó. Ok. Compañero, pero no ande manejando de temerario. Me gusta la velocidad. Yo tengo un Honda Civic SI. Tenía. Mire, eso he dicho yo siempre, toda mi vida. Accidente. 70% de los accidentes, Honda Civic. No voy a discutir eso, Y mi esposo me dice, vamos a comprar un Honda Civic. Y yo, no, pues se va a dar que no. ¿Okay? Yo quiero un Toyota Corolla. Eso me suena a mí que es un carro seguro, estable, no veo tantos accidentes con él. Pero en el Honda Civic, no. Y mi esposa que hasta se va pintando en el carro. ¿Cuándo va manejando? Cuando voy manejando y yo veo que la gente que yo llevo se agarra de aquí y ella se va maquillando. Pero mire, ahora después del accidente, yo también iría viendo la calle. Ya. Yeah. A las pruebas me remito. Yo solo digo, a las pruebas me remito. Ya. Yeah. Yes. Me conformo con un Peugeot. Ok. No, yo estoy pensando comprar una moto eléctrica, que acabo de estar viendo unas motos eléctricas que se llaman Quantum, la página esta, y decía ahí que la moto se carga en 8 horas y da un recorrido de 50 kilómetros y la carga de 8 horas de la moto, ¿saben cuánto cuesta? ¿Cuánto, mis? 20 centavos. Oh, no. ¿Dónde la compro? Wow. 20 centavos. Y para mi trabajo son aproximadamente 25 kilómetros. El terreno no es tan bonito, pero son aproximadamente 25 kilómetros, un poquito menos. Y imagínense. Y me hace la moto 50 kilómetros en una carga y hay unas que hacen 100. Entonces me quedo yo. No lo sé. Con una Cora, va y viene. Con una Cora voy y vengo, literal. O sea, pero no hay aquí todavía. Sí, sí hay. Aquí están en el país. Y valen. Hay unas que son eléctricas, todas son eléctricas, pero unas parecen scooters. Y esas las venden como en 1,000, hasta carritos hay, que se cargan en 6-8 horas. Aquí dice costo de la carga, $1. Bueno. Kilómetros que puede recorrer, 100 kilómetros con $1. Pero no me da la velocidad de un carro. No, ese carro no es para usted. No se preocupe. Es que no es para correr, compañero. Bueno, parece que no le la lección no le quedó bien aprendida, ¿verdad? Toretto, no. Le dicen. Esos que brincan así, miren los carros y salen volando y dan vueltas, eso es mentira. Si no, mire Paul Walker cómo terminó. No, yo me puse el cinturón para no volar. Pues sí, pero atrapado en la reja, ahí entre los fierros, eso podemos quedar. Eso, bueno, no, compañero, yo tenía disponible los $1,000, pero con lo que la misa. Verdad, dicho, a mí ya también se me quitaron las ganas. Fíjese, Herbert, que esos 1,000 que me sobraron, porque como a mí me sobra el dinero todos los meses, dije yo, le voy a dar a Herbert los 1,000 que me sobren este mes y los 1,000 que me sobren el otro mes. No vaya a estar creyendo que es verdad y después piense que tengo pizza. Yo voy a esperarlo. Pero no, Herbert, porque mire, yo aprecio su vida, oye. Así que no, thank you very much. Es que el palo no se apartó, mis. El palo no se apartó. $1,500 valen las motos. Pero, o sea, voy con una Cora al trabajo. Imagínense ustedes eso. Oh, my God. Uf. Me suena bastante rentable económicamente hablando. Yeah. ¿Sabe qué me alegra, mis? ¿Qué? Que a partir de, bueno, quizás no, a partir del otro. A mí me alegra que no se murió. En la otro, ¿cómo se me olvidó el español? La otra clase. El otro módulo. Ya nos va a dar unos 15 o 20 minutos más. Ya no va a dar más clases. Otros. No, I'm gonna take the 8 p.m. one. Voy a agarrar la de las 8 p.m., pero solo voy a agarrar de 8 a 9. Lo que pasa es que ahora al grupo que vienen, voy de 8 a 10 y media. ¿Y cómo le fue con la medicina, Miss? Ay, no, esta medicina que mi mamá me la compró, miren, valen $44, 14 pastillitas, pero estoy de maravilla, o sea, pero sí la estoy dejando. Antes me tomaba 2, ahora me estoy tomando 1. Después, dentro de 5 días, voy a empezar a tomar una cada 2 días.
Y así la voy a ir cortando porque es necesario. Yeah. ¿Y la de la migraña? Es esa. La de la migraña también me ayudó, pero solo me la tuve que tomar un día. Pero sin embargo, me la llevo para la escuela porque tengo unos niños que dicen ¡eh! Y me dan unas migrañas bien feas ahí en la escuela, entonces allá la uso. Grosera, pobrecita, no. No, es que así hablan. Nunca han escuchado cuando hablan como que todo al mismo tiempo parecen ardillitas. Todo, y aquí el oído. Yo he tenido niños en danza de preparatoria y kinder y son unos angelitos, hacen caso. A saber, ¿de cuáles niños le han llegado a usted? Tal vez no de los que me han llegado a mí. I don't think you have the ones that I have. No, 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 no son los mismos. Yo prefiero esos niños que a los de noveno, esas promociones. Ah, bueno, sí, noveno grado son los peores grados que existen, puedo dar fe de ello. O primer año. Bueno, let's get back here. Quiero que me hagan una oración usando can con algo que ustedes tienen de habilidad. Cuéntenme una habilidad que ustedes tienen usando can. Yo les voy a contar una que se van a quedar impresionados. I can speak English. Oh my God. Yes, oh I know. Oh my God. I know. Congratulations. I know. Oh my goodness. No me lo dice, no lo noto. Yeah, I know. Yeah. It's surprising. Oh, surprise. Okay, mándenme a unit sentence con I can. No sé si lo puse mal. Y ahorita vemos. Ya no me abro el chat esto. I can drive very fast. I can drive very fast. Why can't I keep running in the car? Oh my God. I can speak francés. ¿No será French? French. Yo el francés solo comer me lo puedo, la verdad. I can repair computer. Estoy tratando de no pensar en comida y usted siempre lo menciona. Es que yo tengo hambre también. Ya me voy a hacer un sándwich de mantequilla de maní. Qué cruel, me está haciendo castigando. Yo solo líquidos puedo tomar. Oh, sorry. Ya voy a ir a tomar agua. I can eat all. Puede comer de todo. Okay, Kevin. I can sing. I can repair computers. Esa es una buena. I can read a whole book. Puedo leer un libro completo. I can use the computer. Okay. I can play basketball, play the guitar, play the piano. Tengo artistas acá. I can dance, I can eat. You can eat, me too. Yo también puedo comer. Bueno, no, la nutricionista dice que no puedo comer. Que no tengo la habilidad de comer bien. Okay. Vamos aquí. I can use the guitar. Play the guitar, diría yo mejor. I can play the guitar. In the strip el ritmo latín. I can cook very well. Y estamos hablando de comida y nos dice Andrea que ella puede cocinar y nos pone esa tentación en la mente. Oh my goodness. I can play the guitar. Yes, Noé. That's correct. I can sleep in the bus. Pero Riquelme, ¿puede dormir en el bus y despertarse en la parada correcta o no? Porque eso es poder dormir en el bus. Ok, entonces no. Ah. I can. Ya se ha pasado. Sí, de las pocas veces que no, solo una vez sí me pasó. Pero hoy se puede dormir cualquiera en el bus. Hoy despierta en otra colonia, lo despiertan amablemente. Hoy sí, ¿verdad? No sé, amablemente, tanto como que amablemente. No, pues sí, amablemente. Tiene más chances de sobrevivir, ¿verdad? Diríamos yo. Se te cayó la billetera, pero no tenía nada, le dicen. Ajá, cabal. Porque ahora han aumentado los rateros. No sé si han dado cuenta que han aumentado una barbaridad. Antes los muchachos aquellos los tenían controlados, pero ahora, ¡qué barbaridad! ¡Oh, my God! Hay que ser Jesús al Cristo en estas unidades de transporte. Vale. Pero ahora le roban, no lo golpean. Bueno, por lo menos ese favor. A mí me pasó eso con un teléfono. Claudia Yasmin se me conectó.
solo quiero confirmarles. No se me conectó. Aide se conectó. Que bastante faltaron hoy, oh my God. Irma y Yamilet. Kevin Eduardo. Yes, please. Ok, perfect. Y quiero ver quién es más. Nancy Fidelina. Saúl, ay no, perdón. Roxana Gabriela es. Tampoco. My God, ¿qué les habrá pasado? Bueno. Ok, tengo que ir corriendo a la siguiente clase, so bye bye. Goodbye, miss. Bye, have a good night. Bye, have a good night.